En el libro de Marcos 5 dice la palabra de Dios: y vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. ¿Cómo era el espíritu? Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadenas, mas la cadena habían sido hechas pedazo por él y desmenuzado lo grillo. Nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. Diga conmigo: nadie le podía dominar. Dale ese aplauso a Jesús. Es inevitable ver dos puntos importantes. El primero, los demonios existen. Las fuerzas contrarias son reales. El mundo moderno, por alguna razón, ha querido ignorar la existencia del mal. Y Satanás, el enemigo de la justicia, el destructor, se siente muy contento al saber que muchos pueblos y en muchas religiones desconocen su existencia. El diablo será más diablo donde no saben que él es diablo. Satanás trabajará lo más escondido que pueda para no ser descubierto. Y miles de personas viven fuera del conocimiento de la existencia de espíritu de maldad, espíritu de demonio. Dos cosas podemos ver en esta historia: el trabajo de Satanás, el trabajo de los demonios y el trabajo de Dios en contra de los espíritus. Cuando leemos la historia, es inevitable pensar el sufrimiento de este hombre. La Biblia dice que este hombre estaba poseído, atado. Hay dos formas en que los demonios atacan. Una es la influencia, que no es la posesión. Cuando por alguna razón estamos siendo influenciados por espíritu, por pensamientos de muerte, de suicidio, de desesperación, por pensamiento de pecado, influencia. Y la otra es la posesión, cuando ya los demonios toman total control del ser humano. El caso de este hombre: estaba poseído, estaba endemoniado, no podía ser un hombre normal. La Biblia dice que trataron de amarrarlo, de dominarlo, lo ataban con cadenas y con grillo, y dice la Biblia que rompía las cadenas y rompía los grillos. No había forma de dominarlo. No solo el diablo lo atormentaba, sino que lo hacía vivir en los lugares desiertos, en los sepulcros, separado de la sociedad, de su familia. Satanás llevó a este hombre a un estado de desesperación, de sufrimiento. No podía ser normal. La Biblia dice que a eso vino el enemigo de la justicia: a hurtar, a matar, a destruir. Son reales. En Córdoba deben de haber miles y miles de demonios, satanistas, brujos, invocadores de muertos, de demonio, gente que hace pacto con Satanás de una forma u otra. Hay muchos demonios en Córdoba. Pero quiero decirle a todos los demonios
y a los brujos existentes, que donde abunda la maldad, sobreabundará la gracia de Dios. Y que por encima de todo espíritu está el Dios del cielo, el cual es cabeza de todo principado. Los demonios en este hombre lo atormentaban, lo hacían golpearse, lo hacían gritar, lo hacían vocear, lo hacían vivir y dormir en los sepulcros. Nadie pudo ayudarlo, nadie podía dominarlo. No había psicología, ahí no cabe la psicología, ahí no cabe la ciencia, ahí no cabe los consejos. Se necesitaba un poder por encima de esos poderes que dominaban a ese ser humano. Y es ahí donde entra Jesús. La Biblia dice que noche antes se había levantado una tormenta tratando de impedir que Jesús llegara a la región de Gadara. Y dice la palabra de Dios que este hombre atado, sus familias no pudieron ayudarlo. Hay casos y hay situaciones que están viviendo mucha gente donde la mano del hombre no va a poder, donde la familia, por más que ame, no va a poder libertarlo. Hay que entender que para echar fuera a los demonios tiene que venir el poder de Dios. Y este hombre estuvo atado hasta que Cristo pisó la tierra de Gadara. Cuando Jesús salió de la barca y pisó la tierra de Gadara. Yo sé que hay gente en el día de hoy que no le gustan los temas de los demonios, que no quieren que hablen de las acechanzas del diablo. Pero Pablo dijo: no ignoremos las maquinarias, las acechanzas de Satanás, pues no tenemos lucha contra carne ni sangre. Ellos existen, son reales, están destruyendo la familia, están conduciendo a los jóvenes a la fornicación, a las drogas, a los juegos, al pecado. Existe el mal, pero yo vine hoy no como un mensajero del mal, sino como un mensajero del bien, a decirle a ustedes que hay solución en Cristo Jesús, hay poder en Cristo Jesús, hay libertad en Cristo Jesús, hay sanidad. Dice la Biblia que en cuanto Jesús pisó la arena, la tierra de la orilla de aquel mar, aquel lago, el demonio salió corriendo y se postró delante de Dios. Y eso me puso a pensar, porque dije impresionante. Con todo y que estaba endemoniado, se postró. Postrarse es rendirse. Actitud de adoración. Se postró y tenía un diablo. Y habló el diablo y le dijo: Señor, no nos atormente. No nos manda a los abismos. Ten piedad. Y Jesús echó fuera el demonio. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y ellos le dijeron: legión, porque somos muchos. Una legión son 2,000, 6,000. Es una legión de espíritu. Casi 3,000 a 5,000 demonios en este pobre cuerpo. Con razón estaba loco. Pero ese día su libertad se hizo realidad. Sus cadenas se rompieron. Nadie lo podía dominar. Hasta que llegó el poder de Dios. Y la vida de ese ser humano fue libre por el toque fresco del Dios Todopoderoso. A su nombre. Yo sé que algunos de ustedes están aquí con diversas necesidades. Algunos enfermos, otros atormentados, otros con depresión, con angustia, con insomnio, con tormento, con pensamientos que lo atormentan, y han venido esperanzado y creyendo que Dios puede hacer algo. Les quiero decir que no se equivocaron. Dios puede y hará algo con ustedes esta misma tarde.
Aleluya. La historia dice que los demonios se fueron al acto de cerdo, como hablaba anoche. 2,000 cerdos se perdieron, pero a Jesús no le importó que se perdieran 2,000 cerdos, sino que aquel hombre iba a quedar libre. La Biblia dice que el pueblo vino y le rogó a Jesús que se fuera, y él se fue. Y aquel endemoniado, el que era endemoniado, le dijo: Señor, te ruego que me permita ir contigo. Y el Señor le dijo: no, ve a los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice la Biblia que se fue por las aldeas, por las ciudades. No fue un evangélico callado. Abrió la boca y contó lo que Dios había hecho con él. Y le dijo: yo estaba atado por el diablo, pero Cristo me hizo libre. Aleluya. Debemos de testificar a tiempo y fuera de tiempo de que Cristo nos hizo libre. ¿Cuánto bendicen a Dios? Ese hombre se convirtió en el primer evangelista a su nombre, y preparó la región de Galaad. Meses o años después, Jesús volvió a esa región y la gente lo recibió, y un gran avivamiento de milagro ocurrió. Porque aquel hombre a quien el diablo tenía atado, Jesucristo lo hizo libre y lo transformó en un predicador que testificaba el evangelio de Jesucristo. ¿Cuánto bendicen a Dios? ¿Y por qué traigo esta historia? Porque dos cosas quiero señalar. Existe el mal, existen los demonios. A este hombre lo atormentaba, pero a miles de personas Satanás lo atormenta en diferentes fases, en diferentes áreas. A uno con locura, a otro con adulterio, a otro con depresión, a otro con deseo de suicidarse, a otro con enfermedad. Hay espíritu de enfermedad. Casi el 80% de las enfermedades son demonios. El otro 20 como la gente come. La gente está siendo destruida por espíritu de enfermedad. ¿Sigo o paro? Directa o indirectamente, las enfermedades vienen del diablo. Vienen de los demonios. Eso quiere Satanás. Hay espíritu de cáncer. Hay espíritu de parálisis. Hay espíritu, demonios de ceguera. Espíritu que atormentan y destruyen. ¿Sigo o paro? La epilepsia, el 90% de la epilepsia es un demonio. Cuando lees el caso de aquel niño, que el endemonial, el demonio, lo tiraba en el fuego, lo hacía botar espuma, ese espíritu, lo que ocurrió ahí, cuando lee la traducción dice epilepsia, era un espíritu de epilepsia que lo atormentaba desde que era niño, hasta que Cristo echó fuera ese demonio y ese niño fue libre. ¿Cuántos bendicen a Dios? Existe, hay prueba en la Biblia suficiente de que Satanás vino a destruir. Pero si hay 10 pruebas del diablo, hay millones de pruebas de que Cristo vino para echar fuera a Satanás, para sanar a los enfermos, para dar vida, para dar libertad a los cautivos. Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Y yo estoy aquí esta tarde para anunciarle que se va a acabar este día toda atadura que haya en usted. Yo vine a anunciar que hasta este día llega la enfermedad en su cuerpo. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y lo que Dios hará con usted permanecerá.
aquel hombre que lo ataban con cadenas, que lo amarraban, que nadie lo podía dominar, fue dominado por Dios. Su vida fue cambiada, su vida fue transformada. Si yo le hablara de mis experiencias, 20 a 25 años predicando en muchas partes del mundo, en pequeñas y grandes iglesias, en campos y en ciudades, donde quiera que he ido, he visto dos cosas. El diablo existe, pero el poder de Dios existe. He visto a Dios libertar cientos, sanar miles. He visto que Dios está listo para hacer su voluntad y su obra en su vida. No está aquí usted por coincidencia. Él lo trajo. Él lo trajo porque hoy se romperán las cadenas. Hoy se romperán los grillos, pero por el poder del Espíritu Santo. Recuerdo una ocasión que estaba predicando en un pequeño campo de mi país. Era una plaza, el Parque Central. Y mientras predicaba, había mucha gente. Había una señora sentada en una silla de ruedas y estaba torcida. Las piernas estaban encogidas y ella estaba como engorvada. Y cuando yo la miré, escuché a Dios que me dijo, mira. Y cuando miré otra vez, mis ojos se abrieron. Y yo no vi a la mujer. Yo vi un demonio dentro de la mujer, engorvado y torcido. Y pude darme cuenta que la condición del cuerpo de esta mujer era provocada por un demonio. El demonio estaba encogido y hacía el papel de un paralítico. Y así mismo estaba aquella mujer. Cuando la señalé por el Espíritu de Dios y le dije, Satanás, suéltala. Aquella señora cayó al piso y comenzó a dar vuelta y a dar vuelta y a dar vuelta. Y yo vi cuando el demonio la soltó y se fue. Salió del cuerpo y las piernas que por años estaban encogidas, inmóvil, de pronto se soltaron. Y aquella mujer brincó y salió caminando en toda aquella plaza. Era un espíritu malo, era un espíritu de enfermedad que la tenía atormentada. Como aquella mujer de 18 años, andaba engorvada porque Satanás la tenía engorvada. Hasta que Jesús la tocó. Cuando Jesús la tocó, la mujer se enderezó. Y el demonio que la tenía torcida la soltó. Y hoy, en el nombre de Jesús, todo el que tenga influencia de demonio será libre. Hoy, donde quiera que esté la mano del diablo, va a salir. Esta campaña, esta cruzada, ha sido diseñada por Dios en escala grande o pequeña. El propósito de Dios está aquí. Y hoy, en este estadio, seremos testigos de que donde llega Cristo, el diablo se va. Que donde llega Jesús, hay cambios, hay salvación, hay libertad. ¿Cuántos dicen amén? Personas enfermas por causa de un espíritu. Lo provoca un espíritu, pero también el Espíritu de Dios que está aquí traerá
la sanidad, la liberación y el milagro. Quise predicar calmado y colto, porque en esta noche no hay que hablar mucho. Dios está aquí. Y aquí hay alguien que le vino a creer a Dios. Y donde está Dios y hay fe, todo es posible. Y en esta noche o en esta tarde, yo voy a hacer una oración creyendo que lo que le pasó al endemoniado de Garat va a pasar contigo. La liberación va a venir. La depresión se va a ir. Y todo tormento y toda enfermedad va a desaparecer. Ese hombre se convirtió en un siervo de Dios que predicó el evangelio hasta que partió con el Señor. Voy a hacer una oración. Y todo el que necesita una intervención de Dios en su vida, sea milagro, sea liberación. Hay gente que no puede dormir bebiendo pastilla de noche para poder dormir. No es normal. En paz me acostaré y en paz me levantaré. Así debe dormir el hombre y la mujer de Dios. Y en esta noche he sido guiado por Dios para contarle esta historia. Si sí existen los demonios, si sí existe un plan diabólico para destruir la humanidad, pero también de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él creyera tenga vida eterna. Amén. ¿Me permiten orar? Allá arriba me permiten orar. ¿Alguien aquí entendió el mensaje? Le voy a pedir que levante su mano. Y allí donde usted está, con sus ojos cerrados, quédense de pie, tranquilo. Yo solo quiero hacer esta oración. Los enfermos, los que están en silla de ruedas, los que están en las gradas, aquí, todo el que está aquí, levante sus manos al cielo y ore y dígale a Dios de qué usted necesita su ayuda. Dígale de qué usted padece. Dígale a Dios que solo Él lo puede ayudar, que solo Él tiene el poder para hacer un milagro en su casa. Levante sus manos allí. Ore. Suba su voz. Clame a Dios. En el nombre poderoso de Jesús, ordeno que toda enfermedad y todo demonio que me escucha, te ordeno que te someta al sonido de mi voz. Donde quiera que haya un espíritu de enfermedad, espíritu de tormento, en el nombre poderoso de Jesús, ahora Dios, sea echado fuera, manifiéstese y salga todo espíritu de maldad, todo espíritu inmundo de las tinieblas que vino a matar, que vino a destruir, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora mismo el poder de Dios está comenzando a tocar los cuerpos en el nombre poderoso de Jesús. Ahora por el poder de la palabra de Dios, allá en las gradas, aquí en el terreno, Satanás, fuera de los cuerpos en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, tú tienes el poder. Lo que hiciste con ese endemoniado
endemoniado de Gará. Halo con el que necesita sanidad, liberación, tumores, hernias, fibromas, cáncer, desaparecen ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora, 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 el poder de Dios comienza a caer aquí. Sigo orando, sigo orando, sigo orando, sigo orando. Son echados fuera en el nombre de Jesús. Son echados fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de insomnio, espíritu de depresión, espíritu de muerte, espíritu satánico, espíritu de las tinieblas. Suelta a esa mujer, suelta a ese hombre, suelta a este pueblo. Córdoba le pertenece a Dios. Espíritu de hechizo, espíritu de invocaciones, espíritu de muerte, espíritu de brujería, espíritu satánico, demonios que vienen desde la montaña de Venezuela, te ato en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí está cayendo el poder de Dios ahora. Ahí está cayendo el poder de Dios ahora. Espíritu de parálisis, suéltalo. ¡Wow! En el nombre de Jesús de Nazaret, ahí en la crada, tráigame esa mujer ahora. En la crada, levanten las manos, pidan, pidan. Pidan, pidan, pidan. Pidan, pidan, pidan. Clame, 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 clame. Pida, 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 pida. Fuera, 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 fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Suelta a mi pueblo, dice Dios. Suelta a mi pueblo, Satanás. Suelta a esa mujer. Suelta a ese hombre. Suelta a ese joven. Fuera. Fuera. Papá, 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 sigo orando, sigo orando. Y cabo sotaramasaya, ribacanda rabasanda para cataraba. Aquí solo lo quiero aquí, rabasanda, rindalabasandala. Ahora mismo veo la mano de Dios moviéndose en la grada. Veo la mano de Dios moviéndose en la grada. Veo el ángel de Jehová con espada desenvainada, rompiendo cadena aquí, rompiendo cadena aquí, rompiendo cadena aquí. Hermano, aleluya, han descendido ángeles. Oh, gloria a Dios. Han descendido ángeles de guerra. Algo está pasando aquí. Hay una liberación. Shara pa 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 pa. Sigo orando, sigo orando. Sigo orando. Sigo orando. ¡Suéltala! Mira esto, mira esto, mira esto, mira esto. Sha pa 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 pa. Ore, 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 ore. Para esto vino Cristo, para hacerte libre, para hacerte libre, para hacerte libre. Para esto vino Cristo, para hacerte libre. Sigo orando. Fuera, fuera, suéltala, suéltalo. ¡Suéltalo! ¡Suéltala! ¡Suéltala! Sigo orando, sigo orando, sigo orando. Pa 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 pa. Pa, 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 pa. Sigo orando. Algo está pasando allí. Esa señora está siendo libre. Ra, pa, 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 pa. Sigo orando, sigo orando. Sigo orando, sigo orando. Para esto apareció Jesús. Jesús está en Córdoba. Jesús vive en Córdoba. Jesús está aquí. ¡Fuera, diablo! ¡Suéltala! ¡Suelta! Reprendo el espíritu de droga, reprendo el espíritu de alcoholismo, reprendo el espíritu de alcoholismo, reprendo el espíritu de adulterio, el de fornicación. Ahora, 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 ahora. Sigan orando, sigan orando.
Sigo orando, sigo orando. Sigo orando, sigo orando. Indaboso que endaró. Más liberación, más. Se rompen todas las cadenas. Se rompen todas las cadenas. Se rompen todas las cadenas. Se rompe. Muévase, se rompe todas las cadenas. Se rompen 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 los grillos del diablo. Se rompe, se rompe. Se rompe las ataduras. Se rompe las ligaduras. Parálisis. Suelta la silla de rueda. Suéltala. Ahí está Dios obrando en los paralíticos. Ore. Está cayendo el poder de Dios en la grada. Está cayendo el poder de Dios. Sigo orando, sigo orando. Sigo orando, sigo orando. Sigo orando, sigo orando. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Anda, Kima. Y Rabos Sondaya. Abaquita manso Kima. Anda leve sonda liba haya. Y Kamanso quita maya. Inda leve sonda rebe Kima. Estoy derritiendo un hielo espiritual en Córdoba. Dice el Espíritu Santo. Estoy derritiendo hielo. Hielo frialdad espiritual. Le estoy quemando, dice el Espíritu de Dios. Dios se está moviendo en toda esta ciudad de Córdoba ahora mismo. Hay ángeles en movimiento. El poder de Dios está en este estadio. ¡Wow! El poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Sigo orando. Sigo orando, sigo orando. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Ahí está el poder de Dios. Úlcera cancerosa. Toda úlcera desaparece. Toda enfermedad desaparece. Toda dolencia desaparece. Toda parálisis desaparece. Huesos torcidos se enderezan. Algo está sucediendo aquí hoy. Sigo orando. Sigo orando, sigo obrando, sigo orando. Dios está obrando. 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 No voy a parar lo que Dios está haciendo. No voy a parar la liberación. Hay gente que todavía vienen desde la grada siendo libre. Se están rompiendo sus cadenas. ¡Wow! Se están rompiendo sus ataduras. Se están rompiendo sus cadenas. Fuera, Satanás. Fuera, diablo. Fuera. En el nombre de Jesús. Ore, ore. Ore, ore. Ore, ore. Shandarabanda kibakandarabashayama. Diablo de parálisis. Sal de esta región. Sal de este lugar ahora. En el nombre poderoso de Jesús. 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 Mueve tus pies. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Ayúdala. Ayúdala que vaya caminando. Ahí se levantó. Siga orando, siga orando. Diga conmigo todo. Ahora. Todo, todo. Ahora. Demonios. Demonios. Demonios, demonios, le ordenamos ahora, ahora, demonios, todos, ahora, abandonen el estadio, ahora, mira esto, ahora,
abandonen el estadio. Mawa kaupa shatama kuta shandalaha ribrekenda hay manseki nayako. Ahí está el poder de Dios ya. Alabemos a Dios. Los diablos se están yendo. Alabemos a Dios. Los demonios se están yendo. Alabemos a Cristo. Tráigame esa niña aquí. Es tu hija. ¿Qué pasó? ¿Cayó ahí en el piso? No te preocupes, que todo espíritu que atormentaba a tu nena ha sido amarrado. Amarrado por el poder de Dios, echado fuera. A eso vino Cristo a Córdoba, a libertarnos. Esto está bien extraño hoy. Levanten sus manos. Escuche bien. Yo dije en mi corazón, será difícil volver a Argentina con tantas cosas que hacer. Pero el Señor ha puesto en mi espíritu que este será uno de los países que yo más voy a visitar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo comienza un despertar en toda la nación argentina. Alguien alabe la gloria de Jehová. Levanten sus manos hacia arriba. Todo el que esté enfermo, levante las manos. En el nombre de Jesús, toda enfermedad en los huesos, en la piel, en los tejidos, en la sangre, órganos afectados, cáncer, soldera y ceguera, toda enfermedad, donde quiera que esté, te ordeno que suelte los cuerpos y que el poder de Dios ahora está descendiendo allí para restaurar. Esa mujer está siendo sanada de un problema en su estómago ahora mismo. Está expulsando la enfermedad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No tiene que tocar un hombre, ya lo tocó Dios. Levántese, son libres por el poder del Espíritu Santo. Denle un aplauso a Dios por todas estas vidas que fueron liberadas en el nombre de Jesús. Cuéntame, Oneli. ¿Cómo te llamas? Mercedes. 5 años que no daba paso y comenzaste ahora. Está, dame un pasito para Jehová. Mire esto, después de 5 años, mire esto, ahí va, los huesos, los nervios se le van soltando. ¿Cuánto bendicen a Dios? Mercedes, oro para que se complete tu sanidad antes de los 15 días. Mandaré vosendará calla. Padre, gracias. Mercedes, cuando te levantes del piso, estará más sana que como caíste. ¿Qué pasó con ella, hermana Oneli? 3 años. ¿Cómo te llamas? Mercedes. Don Mercedes. No, este Espíritu Santo es maravilloso. Mercedes, Satanás te ha dicho que te vas a morir ahí. Pero hoy Dios te dice que Él te da vida. Él endereza tu cuerpo torcido y tu columna ahora. Eka masanda. Mira eso, el Espíritu de Dios, columna, obedece, enderezate, 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 enderezate. Aleluya, alabe. Usted vio eso, alabe la gloria de Dios. Alabe la gloria de Dios en esta hora.
Eres libre. Camina. Mire esto, hermano. Años sin caminar y hoy Dios la saca de la silla de rueda. Diga conmigo, Jesucristo es bueno. Para siempre su misericordia. Levanta tu cabeza. Que antes de los 30 días esté haciendo tu quehacer en tu casa y no necesite ayuda de nadie para caminar. Que te muera sana, de vieja. No sé si esa palabra es mala aquí. Que se muera de vieja, de anciana, pero no de enfermedad. En el nombre de Jesús. ¿Alguien puede alabar a Jesús? Escuche bien. Todo el que está aquí con enfermedades incurables, levante sus manos y voy a orar ahorita por todas las enfermedades. Levanten sus manos. Tráigame esa señora que está allí. ¿Qué tiene su hija, amigo? Levanta la mano de tu hija. Un retraso mental. ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo? Eres libre. ¿Qué tiene usted? Anticuerpo malo en la sangre. Gracias, Señor. Y te infecta la garganta y todo. Eres libre. En el nombre de Jesús. Eres sana. Ven paz. Ven paz. Estás sana. Todo el que está enfermo aquí, levante sus manos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres el único que puede sanarlos. Espíritu Santo de Dios. Tú eres el que opera. El que crea milagros, tú creas huesos donde no hay. Tú extirpa los cánceres y los tumores. Los hombres no podemos, pero tú tienes el poder para sanar toda enfermedad. Padre, testifico que no es con fuerza, ni es con ejército. Es tu Espíritu, Espíritu Santo de Dios. Sea Cristo glorificado en esta noche. Sanando toda enfermedad, extirpando todo cáncer. Ordeno que todo tumor desaparezca, todo dolor en los huesos, en los brazos, caderas torcidas, huesos torcidos, columna torcida. Dios, pon pulmón donde hace falta. Dios me revela que está sanando el pulmón derecho de una mujer aquí ahora. El poder de Dios está tocando tu cuerpo ahora. Veo los oídos sanándose, tímpanos abriéndose ahora. Isabel, Dios te está curando desde la cabeza hasta la planta de tus pies. Ahora está cayendo el poder de sanidad. Ahora está cayendo el poder de sanidad sobre tu cuerpo, sobre tus tejidos, sobre tus huesos. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Sigo orando, está sucediendo algo. Por el poder del Espíritu Santo de Dios, reprendo la enfermedad, reprendo la dolencia y toda enfermedad provocada por demonios, fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ahora por el poder de la palabra, estoy mirando enfermedades, veo demonios que salen como serpiente del estadio, están saliendo las enfermedades, tumores, hernias, fibromas, quistes, están desapareciendo. Ahora, ahí está la sanidad. Recíbela. Vamos, levante esas manos, alaba a Dios. Levante esas manos y alaba a Dios. Dios te acaba de sanar. Vamos, levanta tus manos y alaba a Dios. Ese tumor se fue.
Esa hernia se fue. Esa enfermedad se fue. Eres sana. Eres sano por el poder del Espíritu Santo de Dios. Si alguien lo cree allá arriba, denle un aplauso fuerte al Rey de Reyes. Vamos, fuerte el aplauso. A su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién viene pronto? A él sea la gloria. Vamos a tomar estos testimonios. ¿Qué pasó con ella, Oneli? ¿Qué pasó con ella? ¿Cómo? No puede ni hablar. ¿Por qué no? Está compungida por lo que pasó. Cuéntame tú, ¿qué tenía? Y tenía los pies metidos. Oh, Espíritu Santo. Dios te lo enderezó. Dios le acaba de enderezar los pies. Hay alguien allá arriba que grita aleluya. Mire, no podía caminar y el poder de Dios. Dios te bendiga, mija. Aleluya. ¿Cuánto bendicen a Jesús? ¿Cómo te llamas? Francisca. Y tenía los pies torcidos. No podía caminar y hoy comenzaste a dar pasos. Qué bueno es Dios. Yo declaro que tú te conviertes una evangelizadora. Que testifique las maravillas de Dios en todo Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y otros países más. Ven paz. Da tus pasos. Mira eso. Alguien alabe la gloria de Jesús. Vamos. Vamos. 5 testimonios más. Tenía quites. Aguántalo allí. Cuéntame bien. Tenía quites. No podía ver. Y puedes verme. Seguro. Santo. ¿Soy elegante o soy feo? Yo me voy a dar cuenta si está sano. ¿Cómo me veo? Eso. Aleluya. Levanta tus manos. Desapareció los quites y comenzó a ver. Dios le abrió los ojos. Alguien tiene que gritar aleluya. Dios te bendiga, siervo. Levanta tus manos. Conviértete en un testimonio vivo de Cristo. Háblale a tus vecinos y a tu barrio de que Jesús te sanó. Dios te bendiga. Puede ir en paz. ¿Cuánto bendicen a Jesús? Un testimonio más. Cuéntame, Oneli. Era sorda de un oído. ¿Dónde está la mamá de ella? Cuéntame la mamá. ¿De dónde viniste? ¿De dónde? Paraná. 500 kilómetros manejando. ¿Y a qué vino? Ven acá, hija. Ven acá, ven acá. ¿Cómo te llamas? Eugenia. Parece que eres una genia. Ella se ríe. Tápate el oído con el que tú no oías y con este tú me oyes. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy oyendo. Estoy oyendo. Estoy contigo. Amén. 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 Duro, duro. Amén. Amén. Está sana. ¿Te sientes contenta? Sí. ¿Y qué tiempo? ¿Cómo? Súper emocionada estoy. Súper emocionada. ¿Cuánto bendicen a Dios? Dios te bendiga y que sea una sierva de Dios en la tierra. Ven paz. ¿Cuánto bendicen a Cristo en esta noche? Usaba lente desde los 9 años. ¿Y qué edad tiene ahora? 27. 27. Tiene casi 18 años. ¿Y qué pasó esta noche? ¿Qué está viendo? Sin los lentes. No podía ver sin ellos. ¿Puedes ver para allá? ¿Ve? ¿Lo comprobaste con la Biblia? Vive Dios.
¿Puede ver alguna letra de la que están allá? ¿Puedes ver de allá? Ve la pared, ve los colores. Bendito sea Dios. Hay una Biblia aquí, quiero comprobar. Una Biblia. Una Biblia. La mía, si no hay. Aleluya. Jesucristo es real. ¿Cuántos dicen aleluya? Vamos a ver. Dile a alguien, Dios es bueno. A ver si puede leer. Lea aquí. Aquí. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado, ha convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Amén. El Dios de Dios se ha hablado. Ven pa, nunca más use lente. Guárdalo de recuerdo. Jesús te sanó desde los 9 años y hoy Dios la sanó. Vale la pena dar campaña. Dale un aplauso a Jesús. Dios te bendiga, hija. Ven paz. Levanta tu mano al cielo. ¿Qué pasó? Isabela, ¿qué sentiste cuando Dios te llamó por nombre? Un dolor fuerte en la mente que tenía, realmente que no me dejaba dormir en noche y día. Y me puse la mano en la mente y un fuego que salía de ahí. ¿Tú escuchaste cuando Dios dijo, Isabel, te sano hoy? Y fuiste curada. Ya no siente dolor. Ven paz a tu casa, Jesús te sanó. Ok. Tenía el pie torcido hacia adentro, el derecho. ¡Aleluya a Dios! Camina, ponlo a caminar. Poquito a poquito allí. Levanta tus manos al cielo. ¿Cuánto alaban a Dios? ¿Cuánto creen que Jesús es que hace los milagros? ¿Cuánto creen? Mire, mire el niño caminando. Ya no tiene el pie torcido. Dios se lo enderezó. ¡Aleluya, Jesús! ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Oh, tú no podías tener hijos. Tú eras igual que la mamá de Samuel. ¿Puedo cargarte o no va a llorar? Si va a llorar, te suelto. Está el hombre mirándome. Tú no podías tener hijos. Y el que tuviste fue con problemas. Pero el Señor lo resolvió esta noche. ¿Cuántos bendicen a Dios por Samuel? Dios te bendiga, lleva a tu hijo, ven paz, levanta tus manos al cielo. Todo el que esté aquí, que ha visto, ha oído el testimonio de cada persona, ha notado que cada una de las cosas acontecidas no tiene nada que ver conmigo. No es porque yo soy bueno, no, es porque Él es bueno. Y lo que ha ocurrido aquí, lo ha hecho Jesús. A través del Espíritu Santo, a Él sea la gloria. Amén. Pero cada uno de estos milagros tiene un mensaje. Tiene una voz de Dios. ¿Y sabe cuál es? Yo te amo.
y puedo cambiar tu vida. Por eso esta noche quiero decirle a todo el que no es cristiano que esta es la mejor oportunidad para que abra tu corazón y reciba a Jesús en tu vida. Él está aquí para cambiar tus lamentos en baile. Él está aquí para darle vida a tu vida y para darte la paz, la salvación que tú necesitas. Por eso quiero hacer una invitación, que todo el que está aquí, que quiera recibir a Jesús en su corazón, me levante su mano donde está. Todo el que no es cristiano, levánteme su mano. Es difícil que pasen acá, pero levanten sus manos donde están. Allí con sus manos levantadas, vamos a dar un aplauso a Dios por las manos que se van levantando. Todo el que no es cristiano, levante su mano arriba. Levántela. Y hagan esta oración conmigo. Todos, oren conmigo. Todo el pueblo de Dios, ayúdame en comunión. Y ore conmigo, Jesús. En esta noche, vamos, repitan amigos, yo te recibo como mi Señor y mi Dios. Entra en mí y perdona mis pecados y que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida, en el nombre de Jesús.